otra victoria pacífica contra la desolación. Después de un intervalo de 2500 años, en estos nuestros días, los primeros habitantes permanentes se establecen en el monte Gilboa. La unidad religiosa Nahal, los jóvenes pioneros del ejército de Israel, se han encomendado en ser el primer grupo de agricultores judíos en el monte Gilboa desde los tiempos bíblicos. La Sagrada Escritura es signo y símbolo de que, para siempre y de hecho, en espíritu, los judíos han recuperado la vieja y antigua montaña. La voz del Señor llega una vez más al monte Gilboa. Desde la comarca, en la cresta de la montaña, a 500 metros sobre el nivel del mar, se divisan desde la parte de Israel los valles de Jezreel y Bechán, tierras verdes y fértiles, y dos aldeas de Jordania al otro lado. Cuando el rey Saúl perdió su batalla contra los filisteos, cayó muerto con su espada en el monte Gilboa, él, sus tres hijos y todos sus hombres. Y cuando David, hijo de Jesse, supo de la derrota, maldijo las montañas. Montañas de Gilboa, que no tengas ni rocío ni lluvia sobre tus valles. Desde la lamentación de David, estas colinas permanecieron desoladas y estériles, hasta el día en que el Fondo Nacional Hebreo decidió levantar la antigua maldición e incluyó la región de Gilboa en su programa de desarrollo. Gradualmente, el tiempo y la persistencia han traído el resultado deseado, y hasta ahora 3 millones de árboles han dado raíces, y muchos más están plantando por los jóvenes de la unidad Nahal. Un camino que comienza al pie de las colinas y por entre las montañas ha abierto el terreno. El camino no está solo al lado de la frontera, en muchos lugares es la frontera misma. Aquí, soldados del ejército de Israel pueden verse frente a los soldados de Jordania al otro lado. Antes de que el Fondo Nacional Hebreo empezase este trabajo de desarrollo, era peligroso penetrar esta región. Infiltradores y moreadores cruzaban la frontera a su gusto y no era accesible desde la parte de Israel. Hasta ahora, 6 edificios permanentes se han completado. Cuando la labor de la unidad Nahal haya terminado, los pobladores permanentes se trasladarán y convertirán la comarca en una floreciente aldea. El agua es aún traída del valle, pero las cañerías ya están en construcción. De acuerdo con el plan del Fondo Nacional Hebreo, se tardarán 4 años en transformar 12.000 acres de la parte de Israel del monte Gilboa en tierra para el cultivo y bosques. Se requerirán 4 años de sudor, perseverancia y fondos económicos. Los jóvenes que vienen aquí para plantar y cosechar quieren vivir en paz con sus vecinos. La guerra es contra el enemigo común. El enemigo es la vieja desolación de la que estas montañas tienen que liberarse. Los vetustos contornos de la montaña tienen que derretirse y ablandarse para convertirse en verdes y fértiles como los valles que la circundan. Las bendiciones de los hombres de buena voluntad son para estos jóvenes. En las palabras del primer ministro David Ben-Gurión, quien citó las lamentaciones del rey David en su mensaje, proclamarlo en Gaza,
en las calles de Asquelón, que la juventud de Israel ha poblado las montañas de Gilboa. Que vuestras hermanas se regocijen y vuestras madres canten en triunfo. Abriguemos la esperanza de que la maldición del rey David finalmente sea levantada y que habrá rocío y lluvia en abundancia en el monte Gilboa.